Te meto, ¿me escuchás? Sí, para que me ponga las bolas. No, tranqui, tranqui, si estás haciendo algo, tranqui, no pasa nada. No, puse el agua, estaba preparando el mate. Métele uno mientras se calienta el agua. Vale. Ahead in the Battle of Atlas. We gained a few special Goliaths. They're capable of jet jumping. We've unlocked the mechs from Atlas. Permissions have been updated and they're ready to go. Let's go test them out. Welcome to Battle Royale. The mech is about to start. Time for the mission. Get ready. Agregaron unos cuantos lugares, ¿eh? Vamos, vamos. Ahí estamos. ¿Dónde? ¿Qué era? Estadios por todos lados. Ah, sí. ¿Y todo lo que es azul? No, eso no? Lo que es azul son las zonas de impacto, vamos acá a ver. Son las armaduras esas. Quería tirar su... Bueno, venga, campeón. First blood. Vale. Hijo de puta.
¿Qué pasó? No me agarra las cosas, me quiero matar. ¿Por qué, che? No, no sé, ahora por ejemplo empezó a agarrar, pero... Se me emputaba el hombre, caray. Mierda. ¿Cómo cambió el ruido de la K-47? ¿Qué? Viene otro. ¿Le diste? Cambió el ruido de la K-47. Ah, mira. Un montón. Suena parecido a lo que sonaba la SM10, creo que era. Voy a ir a cargar ahí, que no está tan lejos. Está en medio de la nada. No es que tenga las armas que más me gustan, ¿eh? Ojo. No es que eso suceda. ¿Cargaste? ¿Dónde cargaste, che? Acá. Mirá dónde estoy, ahí. Acá, 500 metros está. Me quedo acá, te espero acá. Ah, ya estoy. Están dejando pillo al mapa, de este, a Isolate. Sí, ¿no? Y a Black Town no le hicieron nada. Sí, para mí sí, está bueno. Estas cosas están buenas, boludo. Estos lugares nuevos están buenos. La cancha estaba buena. Ya la investigaremos mejor, pero estaba buena.
No, pero me hace flashear cómo habla Messi. Che, necesito bala, dice el chaval así con la voz de Messi. No sé si es un imitador o le habrán pagado a él, ¿sabes? Deben haber pagado. ¿Vos viste que hicieron una propaganda para Japón, en el Paris Saint-Germain? Mbappé habla en japonés, Neymar habla en inglés y él habla en argentino. Japón, muchas gracias, Japón. Viste, todos se enroscan, ¿no? Hola, Sí. yo soy Mbappé, todo en japonés lo dice. El Messi El jamás chaval en su dice. puta vida. Ah, pero aparte, por eso lo podría aprender si quisiera. Pero no, no quiere, ¿viste? Le suda la verga. No, ya te hablo en argentino, hermana. ¿Querés que le mande saludos? Bueno, gracias, Japón. Traducilo, papi, que no tiene traductores. Bueno, entonces hacelo, pelotudo. Ya. Uy, tiró una caja acá, ¿viste? Airdrop has been delivered. Sí, está cayendo la verde. Opa, viene el Eli. Fue un helicóptero, ¿no? Está por ahí, si lo viera le quiero tirar el ataque al racimo, pero no. Oh, guarda, guarda, que me vio y me está tirando con el sniper. The revived flight will arrive in 1 minute. Chip terminal is almost ready. Cluster strike incoming. The safe zone is collapsing. Me estiré el ataque al racimo. Me estoy yendo, bueno, te cueste. Ahora la K-47 se va para arriba, pero ni loco. ¿Estás arriba acá de una montaña? Sí, en esas casitas, viste que están. Sí, lo que te decía, aparte creo que Messi sale para todos los Call of Duty, ¿no? Para los de Play, para todos, no solo para él. Le pusieron a todo, cabrón. Oh, Y acá, che. sabelo. ¿Qué hay esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? A ver, boludo, pará, no sé. Acá. Una petrolera es. A ver. ¿Qué es, boludo, esto? Que no estaba, mirá. No, no lo había visto nunca yo tampoco. Oh, bien razón. Y los cosos, las bases estas son distintas, ¿viste? Son todas distintas, ¿no? Sí. Oh, está piola, ¿eh? Bueno, la zona se achica por acá, vamos a ir por acá. Sí,
Guarda Nelly. Siguió volando. Porque si se paraban la montaña y estaba el sniper, nos iban a aceptar. Y era muy probable. Yo me vengo por acá, que está más cerca después de la zona, ¿viste? Y hay una caja por acá derecha. Y hay un helicóptero. No debe estar ahí. Casualidad, ¿viste? La zona queda mucho más cerca. No agarraron la caja los bobby, ¿viste? ¡Uy, guarda! Acá tengo un arma que me gusta. Y si no lo agarraron es porque tienen de todo o porque están esperando para hacerte percha, ¿ves? Pero tanto tiempo se me quedó en la caja. Mira, ya se fue Lely, ya no lo veo. Airdrop has been delivered. Puede ser que la caja esté cayendo. ¡Ay! Ahí me dieron. Cluster strike incoming. Target locked. Saca la mira, Bobby. Ay, de ojete esa fe, boludo. Están los acá. Ah, mirá, se me queda pausado, boludo. Me mataron por boludo, eh. Ya que estaban ahí, les caía igual. Mira dónde está, lo ves, ¿no? Mira. Cluster strike incoming. Target locked. Toca la antenita, pues baby. No. Tuvo que saltar, ¿viste? Sí. Guarda, se te tiró uno. Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Contalo, esos dos están juntos, te cagan. Claro que se limpien entre ellos. Para guarecete, esperarlos en la zona, escondido atrás de una piedra. Y que la chupen Carlos, como dijo. El batífera te espera, ojo. Y es lo mejor que podía hacer. Son dos y no son bot. Ahí lo tenés. Abajo. No, ahora lo tenés arriba. A la derecha.
Este tío, qué vuelta. Lo tenés abajo, atrás tenés uno, me parece. Ah, mirá. No, si tirar el ataque. Si disparás se va a hacer mierda. Cluster strike incoming. Target locked. Guarda. Tienes que curar. Esto es casa cuando hay que entrar por la puerta y cerrarla, hombre. La verdad que va a tener que salir para allá y estar mirando de arriba. Atrás. Atrás. The safe zone is collapsing. A la izquierda. No estuvo mal, ¿eh? No. Vamos a sacar el Batífera, que lo tenemos ya hace días. ¿Y con qué salimos? Salir con Park. Salir con Helio. ¿Qué lo parió? Qué bueno están estos mates, la gran siete. Tomando café. Igual tengo yerba todo, ¿eh? Che, necesito arma. Posta, ¿no? ¿Qué personaje? Me imagino grabando eso con cero ganas, ¿sabes? Che, necesito arma. Che, debe cagar de risa. Sí, boludo, claro. Debe cagar de risa, imagínate. Si el loco le recabe jugar, aparte, si jugaba con. El Agüero cuenta que se recalentaba cuando le ganaba al PES. Jugaban al PES. Sí. Al Pro Evolution. No, se recalentaba, no me hablaba eso. Porque aparte a mí me gusta gozar, ¿viste? Dice el punto. Qué personaje, imagínate que debe ser insoportable. ¡Ay, oh, Dios! Imagínatelo. La K47 ahora está buenarda, ¿no? Mirá, la Rus también cambió. Ah, mirá, la Chicón tiene más daño. La Faro, bueno, la Faro siempre tuvo. Mirá la GKS, tiene bocha de daño ahora.
A ver, para, ahí lo veo. Su fusil, ¿no? Estamos hablando. Sí, estoy mirando todo así para chusmear. La PP19 Bison va como pini. Ah, sí. Esa sí la estuve usando porque la usan en modo zombie. Y ahora la pusieron en Battle Royale y me recabe. Sí. Como la PPSH, esa, boludo. Esa la tengo en modo maestro, ¿viste? Eso. No hay camuflaje, pero ¿viste eso que cuando subís de nivel y después te pone diamante y todo eso también? De tanto que la usé en Battle Royale, la tengo en modo maestro, no me había dado ni cuenta. Está buenísima. El subfusil este es uno de los que más me gusta. ¿Cuál es la PP? ¿SH41? Sí, creo que sí. A ver, para. Sí, sí, sí. La que tiene muchas ganas, muchas balas. Tal cual. Tal cual. Y la Bison me recabe también. Y la Cordite. PPSH41, tal cual. Sí, esa está re buena, boludo. Posta, muy buena. Sobre todo en Battle Royale. Bueno, y la M16 tiene un suplemento que la podés usar como semi-sniper. Yo me cargué una en la caja, después la voy a probar, me olvidé. Ah, y después le van a poner un suplemento que vas a poder tirar como totalmente automático, no va a ser por ráfaga. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo vi en un video. Para cambiar la cadencia. Ahí está, va a ser totalmente automática, no va a ser ráfaga. O sea, si querés sí, si no, no, va a ser también un accesorio como ese especial que tiene la AK-47, ¿te acordás? De eso que ya hablamos. Claro. Más o menos igual. La Manowar tiene un daño de la sangre. La RH sigue siendo buena. La AS vale el daño que tiene. Ah, pero la tengo con un suplemento que viste, con ese cargador que tira pocas balas. Sí, que tira como de a una también. Sí, no la sé usar igual con eso. No, yo tampoco. Pero bueno, el suplemento de la... Acá está. La M16, te digo, se llama. Ah, no, el tirador DWC y la boca de cañón del silenciador monolítico. Ah, bueno, el silenciador monolítico lo uso siempre. Casi tiene siempre. Tiene 81 de alcance. Así que le metí una mira como para usarla tipo sniper. Ah, de puta madre. Yo a los subfusiles siempre le meto mira por 3 en el coso. A los subfusiles no, perdón, a los de asalto. Nunca le meto una mira a menos. O no le pongo, o le pongo por 3. Y al de asalto sí. ¿Vos qué? No, que le pongo también a la M16 le puse una mira por 3 y a la AK-47. Una mira táctica. Y tiene. Le puse mucha precisión, le puse el suplemento nuevo. Pero bueno, después viste. Te agarran distraído y te la metes en el toculo, ¿viste? No, bueno, ahí sí está. Te puede pasar. Pero los agarrás de lejos y las haces mierda. Yo, viste, boludo, las val, lo que te decía. Le meto la mira por 3, te agarrás de lejos y las haces mierda, boludo. Tal cual. Bueno, metele si querés. Vamos a darle. Los vehículos están cambiados. Ah, vale, mira, uno de atrás.
Ojo, con el robot puedes hacer cosas, ¿eh? We have a new message from UAC headquarters. Atlas Corporation has established a new military base in the desert. We're going into recon. Stay safe, soldier. We came out ahead in the Battle of Atlas. We gained a few special Goliaths. They're capable of jet jumping. Unlock the mechs from Atlas. Permissions have been updated and are ready to go. Lo que tiene de bueno es que le metes una piña y lo matas de una piña a los chabones con él. Con el traje este. Welcome to Battle War now. The battle is about to start. All time for the mission. Get ready. Vamos, vamos, vamos. Como si tuvieras una especie de binocular puesto. Hola. Hola. ¿Escuchas? No te escuchaba, boludo. No sé. Te pregunté algo, pero no me acuerdo qué. No, no podía. Se ve que todavía anda choto el chat de voz. The revived flight will arrive in 1 minute. Chip terminal is almost ready. Modo campeón activado. Yo juego a este juego. Corrieron a los escopetazos. The safe zone is collapsing. No, un chabón me escribe en el chat. Modo campero activado y se caga de risa. Y después pone, yo juego a este juego, me corrieron a escopetazo. Epa, epa. Estaba leyendo el chat y no veía los pasos.
Estamos acá. Yes. The airdrop is coming. Como más bueno bien con la zona. ¿Por dónde está? Por acá enfrente, ¿no? Tenemos un boludo en standoff con el... con el coso. ¿Con el robot ese? Tal cual, con el Goliath, con el traje. Podríamos cruzar por el puerto y entrar por ahí. Mirá, no nos queda tan feo el recorrido. Ojo, ojo, que hago esa. Vamos. De hecho, ¿el puerto está para cargar? No, qué putos, tío. Drop has been delivered. The right. Drop is coming. Enfrentarte a Slammy Salami siempre es una tarea difícil. Opa. ¿Cómo va la beca? Tengo una yo. A mí me encanta. No, a mí también, pero no la usé. Digo, pero ahora la notás pija. La noto piola. Voy a poner a usar ese. The
Me voy a poner a usar esa. ¿Cómo lo diría? En números. En números no está tan bien, pero. No puede evitar que los números dominen su mente, ¿no, John? Sí, guarda que allá nos pueden. Ya fuiste y no pasó nada. No. Que podía haber un sniper por ahí. No, es que escuché un tiro, pero está. El problema es cuando nos acerquemos, crucemos estandos. Por ahí veo que va a estar el problema, yo carajo. Agarramos el chip este y cruzamos, bueno. Vamos a la mierda. Sí. Ahí me va bien. Che. ¿Qué? Dale, no se me subía. No, digo, porque estábamos ahí abajo, de bueno, viene alguno de arriba con un sniper. No, estamos entregadísimos mal, boludo, no, ahí no. The airdrop is coming. ¡La mierda! ¿Qué pasó? No, fui yo con la pista. ¿Viste vos, no? Sí, suena, ¿no? Ah, pensé que era otro. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. Vamos a volver para allá arriba, che. Ah, bueno. No sabés cómo va la M16 esto. Tenés la M16 del año, justamente del año pasado, no la de Halloween del año pasado, la Pumpkin no se cuenta. ¿Por qué? Porque está re buena, re cara. Chip terminal is almost ready. El quilombo está ya en la. Vamos a esperarlo acá arriba. De la base del radar, ¿no? De la planta nuclear. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. No, qué bien va la M16. Oh, se me entró a tildar, así que o van a venir o están o ya vinieron. Airdrop has been delivered. The last revived flight will arrive in 1 minute.
está ahí. Está ahí la caja por allá. A ver si lo puedo sacudir a ese. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es ese? Es uno que tiene el traje, ahí está. Cluster strike incoming. Target locked. Engaging the enemies. ¿Lo viste? Joder, le cayó todo encima y no le hace nada atrás. Cabrón. Qué juego, cabrón, tío. ¿Escuchás? Ahora sí, ¿volviste? Sí. Se me salió un seco. Guaita, ¿eh? ¿Dónde están? Tirá una marca, boludo. Están para aquel lado. Enemies have been here. De aquel lado se sentían balas, ¿viste? The airdrop is coming. Bueno, ahí ya la escuché. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. ¿Qué pasó con ese del traje? ¿Te lo cargaste? Sí. Estaba tildado. Tildadazo estaba, ¿no? Creo que sí. Cluster strike incoming. Target locked. Estuvo acá arriba del techo, che. De este techo, ¿no? No sube. No sube. Ya sé. Ya, allá hay uno. Por si quería tirar el ataque. No, acabo de tirar un ataque. Bueno, igual ahora se me está tomando el problema. Ahí lo tengo cargado. Chip terminal is almost ready. Acá lo tenemos. The safe zone is collapsing. Ahí salió el drone. Explotó, se quedó acá y explotó el dron. ¡Apa! Me hizo perchi. No, le dispararon y hizo explotar. Sí. Oh. Getting close to victory. Your teammate has been killed.